Muy buenas noches, damos la bienvenida a Lenis García Opiniones, siempre agradecida de que nos acompañes y, por supuesto, agradecida de Dios por el privilegio que nos permite al compartir cada domingo este espacio. Hoy en Opiniones vamos a conversar con el doctor Rafael Sánchez Cárdenas, quien fuera el ministro de Salud, acerca de un tema obligatorio en este momento el peligroso auge de la COVID-19 que está impactando a las familias y a la economía de la República Dominicana. Vamos a conversar sobre las nuevas cepas y todo lo que concierne a este auge del virus en nuestro país. Igualmente, complementamos con informaciones sumamente impactantes en nuestros segmentos estelares. Quiero aprovechar para invitarles a que sigan nuestras redes sociales arroba Lenis Opiniones y arroba Lenis García G. De inmediato iniciamos esta entrega con Las Globales. Acompáñame. Hoy en Las Globales iniciamos con el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que notificó volverá durante junio a reunirse mayoritariamente en persona, tras meses de reuniones virtuales por la pandemia. Así lo anunció Estonia, que preside durante este mes el máximo órgano de decisión de la ONU. En otra información, líderes de 40 países se comprometen a aportar fondos adicionales a la campaña global Gavi Covax, cuyo objetivo es financiar la distribución de 1800 millones de dosis de la vacuna contra la COVID a países pobres antes de que acabe el año. En el plano local, la Dirección General de Aduanas dejó iniciado formalmente el proceso de despacho de mercancías en 24 horas, en un acto que contó con la presencia del empresariado y el presidente Luis Abinader, quien destacó un logro en la eficiencia en los procesos institucionales del país. El director general de Aduanas, Eduardo San Lobatón, expresó que a través del despacho en 24 horas se proyecta que para 2021 la cadena de logística dominicana ahorrará alrededor de 500 millones de pesos y para 2022, 1.300 millones. El proyecto forma parte de la meta del gobierno de convertir el país en un logístico regional, haciéndolo más competitivo frente a los demás países de la región. COVID-19, teteo y vacunas. Esta es la gran lucha de las autoridades y a la cual ninguno de nosotros es ajeno. Luchamos contra los daños propios del virus en la economía y en la salud, pero también toca luchar contra los que se niegan al teteo y por si fuera poco, también hay que luchar para que se vacunen. Todo esto muy a pesar de que estamos atravesando una crisis sanitaria compleja en este momento debido a un peligroso rebrote de la COVID-19. Y digo peligroso porque si usted no lo sabía, ahora circulan en nuestro país cepas más letales y mucho más contagiosas. Otro factor de amenaza es que estas cepas atacan igual o... De forma aún más severa a los jóvenes. Lamentablemente, vemos a diario videos con muchos jóvenes que han fallecido y cada día son más las personas que pierden seres queridos y las que de manera desesperada clavan por una cama para ser atendidos o que les reciban algún familiar. Y a pesar de todo esto, más de 100 irresponsables fueron detenidos en un teteo recientemente. A pesar de eso, muchas personas muestran escepticismo. Y otros se niegan a vacunarse. Ah, pero a pesar de esto también, cada de que cada día aumentan los casos y de las jornadas y esfuerzo mayúsculo en recursos y tiempo, en nuestros aeropuertos no se exige prueba antígenos o PCR negativa a los viajeros. Entonces, pongo controles a quienes están adentro, pero dejo llegar libremente al que viene de fuera, que puede de hecho traernos el virus. Las medidas deben ser integrales. Hay que mantener el ojo en el turismo, es así, pero hagámoslo tomando este factor en cuenta. Mientras tanto, la herramienta esencial es vacunarse. Acuda a un centro cercano, motive a sus familias y relacionados, porque si le toca a usted, no tiene garantía de una cama y mucho menos de su vida. Hay que vacunarse, por el momento es la única y mejor alternativa que tenemos. Y además... Además, se le están dando gratis. Vamos a vacunarnos. Nos honra con su presencia y de seguro con una muy interesante y valiosa conversación el doctor Rafael Sánchez Cárdenas, quien fue ministro de salud y, y que es una de las personas desde mi entender con más conocimientos acerca del manejo de la crisis sanitaria del COVID 19 y es un momento crucial doctor para conversar acerca de este nocivo auge del COVID 19 en nuestro país y sus efectos así que de verdad que es un lujo recibirle una vez más en opiniones bienvenido y muy buenas noches bueno muchas gracias Lenny por la invitación le agradezco pues compartir con su público algunas ideas acerca de la situación de salud del país eh, así es que me siento a gusto. Qué bueno, muchísimas gracias y esa es la idea y, y le agradecemos la receptividad porque yo me imagino, y así lo hemos visto durante la semana en diver diversos medios de comunicación, que necesariamente acuden para tratar este tema que nos ocupa a todos. Así que gracias una vez más. Lo primero que quisiera eh, preguntarle es... Eh, hay mucha preocupación en el país con este nuevo auge del COVID-19. ¿Cuál es la realidad actual eh, en blanco y negro? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, lo que estamos mirando ahora es eh, hija de la apertura que se ha producido. El comportamiento epidémico tiene que ver básicamente con esas medidas que se repiten frecuentemente de limitar la sociabilidad de la gente, el contacto y la reclusión. ¿Para qué? Para que no se produzcan las transmisiones, el contagio. Y eh, la política en vista de la, los daños a la economía que la pandemia está conduciendo, eh, llevó al gobierno desde octubre finales de octubre del año pasado a la apertura general de la economía eh, de la sociedad de los viajes y motivar incluso de que eh, se hiciera turismo interno eso nos llevó a enero por ejemplo que tuvimos el, el pico más alto durante la pandemia en la que el promedio por día fue de 1403 Infectados. Bueno, no sabemos si ese será, continuará siendo el más alto, hay que esperarlo. Ahora estamos en un brote que esperemos que las informaciones fluyan. Ese enero precisamente una de las cosas que denunciamos era de que hasta el día 17 se estaban reportando cero, uno o dos casos, lo cual no era verdad, ni se corresponden porque eh, fíjese qué pasa con esto. El 50% de las personas intubadas aproximadamente mueren. Y usted ve que en los boletines, y esa es la, la virtud que tiene el sistema que creamos, de la información epidémica por un lado, que es reportada por hospitales, clínicas, direcciones provinciales y de área, y por otro lado, los registros hospitalarios, en la cual sabemos cuántos han sido ingresados, cuáles egresaron. Quiénes están intubados, quiénes están en UCI y quienes fallecieron. Por tanto, si estos números por aquí no nos convencen, los enfermos que están en cama, si sabemos que son, ¿Cuáles son dónde eh, quiénes están, son y dónde son. están. Y ese, y ese chequeo permanente nos permitía a nosotros ir llevando eh, esa información que la transmitíamos a, a toda la población. Ahora vemos. Que fruto de esa apertura que se ha producido y que se ha, ha estado acompañada por algunos grupos sociales, sobre todo de jóvenes, que cansados, porque la población, hay que decirlo, ¿eh? esto y no es que el gobierno agotados. se lo ha propuesto, está agotado de estar encerrado con limitaciones. Y al propiciar esa apertura, la gente ha salido y eso vemos los teteos y ese tipo de cosas que están pululando por todos lados. ¿Y eso qué ha hecho? No hay distanciamiento, la gente se ha aglomerado y por tanto se han producido toda una cadena de contagios que ha ido subiendo. Y eso ha agravado por el hecho de que ya tenemos en el país nuevas cepas, entre ellas la brasileña, que es una cepa sumamente eh, a temer. Peligrosa, de, de eso le iba a hablar, doctora, acerca de, de las nuevas cepas que se dice son más, incluso más letales. Y tienen un mayor nivel de contagio. ¿Cómo llegan esas cepas? Algo que me resulta muy cuesta arriba es saber que nuestros aeropuertos, por ejemplo, no exigen pruebas a los pasajeros que ingresan a la República Dominicana sin importar el destino. Entonces, sí. eh, recientemente, en el decreto reciente mediante el cual se establecieron las nuevas medidas, hay un acápite donde autoriza a la JAC, la Junta de Aviación Civil, a establecer las medidas que correspondan en los aeropuertos. Y en ese sentido se eh, estableció como la obligatoriedad de que los pasajeros provenientes de Brasil e Inglaterra tenían que presentar pruebas de antígenos o PCR. Y de Sudáfrica. Entonces, ¿qué pasa? Luego, a los pocos días... Se levanta esta medida y solamente se le exige a los pasajeros que llegan de, de Sudáfrica. ¿Cuál es su parecer al respecto y cuál es la diferencia desde el punto de vista médico técnico de estas nuevas cepas? Bueno, la, los virus en general, incluyendo algo tan común como la influenza, que todos los años viene esas estaciones gripales que ustedes ven, son comportamientos típicos, pero no. Hay que entender de que esas estaciones está el mismo virus, sino variantes del mismo virus que mutan y entonces se vuelven y por eso usted ve eso, esas estaciones permanentes. En Estados Unidos incluso y Europa la influenza es capaz de matar a mucha gente. Bueno, esto es un virus también. Los virus una de sus facultades es, es el, el más pequeño de todos los eh, microorganismos que, que Viven con nosotros, porque nosotros tenemos virus, bacterias que conviven con el cuerpo humano y en algunas circunstancias se vuelven agresivos. Bueno, en esas mutaciones, el virus anda buscando elementos. No vive el virus si no es sin la célula, porque tiene que entrar a la célula para multiplicarse, dividirse y ir creando nuevas eh, una cantidad de una colonización vamos a llamar y por así. lo regular se hacen más fuertes o tienden a debilitarse se crean muchas variantes una que son más débiles es habitualmente pues desaparecen porque la no tienen eh, digamos eh, la Fortaleza. fuerza para decirlo de manera llana para sobrevivir al ambiente otras son cepas con eh, que desarrollan capacidades eh, más fuertes para infectar para multiplicarse, para contagiar e incluso para hacer invasión del de el organismo, eh, pulmones, por ejemplo, o cerebro, eh, con una agresividad mayor y por tanto ser más letales. Y eso es lo que está pasando con estas cepas que vemos. La cepa brasileña, por ejemplo, que tiene una agresividad enorme, igualmente en la sudafricana. ¿Qué pasa con esa resolución del decreto? El artículo 20 específicamente que concede a la JAC una facultad para que no le corresponde, sino al Ministerio de Salud Pública. Porque el Ministerio de Salud Pública es que lleva la vigilancia epidemiológica y quien la ley 4201 faculta junto con la del MAP como rector del área de la salud. Por tanto, no puede determinar la medida sanitaria que se debe tomar con el extranjero o no un, la Junta de Aviación Civil aunque sea coordinando cuando es el rector del área quien tiene que dictaminar y la Junta cumplir. Y la Junta acatar esa, esa resolución. Entonces, es, la decisión que se toma yo creo que es la falta, revela la falta de perspectiva eh, sanitaria de la misma. El hecho de que se le llame cepa brasileña, cepa sudafricana o cepa inglesa no significa que ellas residen allá sino que andan circulando por el mundo y por eso están contagiando en todas partes. Por tanto, usted no puede tomar una, una medida de poner a los sudafricanos eh, que traigan un PCR, porque no, un estadounidense... Además, nosotros no tenemos vuelos directos con Sudáfrica. Sí, pero eh, la cepa está en Europa y está en Estados Unidos, Canadá, en Sudamérica. Entonces, ¿de dónde le va a venir a usted la cepa si eso se va como la gripe difundiendo? por todo el globo, ya no tiene residencia, vive en el espacio pandémico. Y por tanto, la medida sanitaria tiene que ser de PCR para todo el que ingrese, que venga todo el mundo, pero con un PCR. O un antígeno, ¿qué tan eficientes son las pruebas de antígeno? Los antígenos no, no son tan precisos como el caso de la PCR, que sería una seguridad absoluta. Y ya eso ha bajado de precio a nivel internacional, de manera que es, es lo más seguro que tenemos en ese sentido. ¿Hay alguna posibilidad de que, por ejemplo, esta medida pueda ser suplida con eh, hacerle pruebas a los pasajeros que ingresan aquí en nuestro aeropuerto? Es que eso, por ejemplo, llega a un vuelo. ¿Cómo usted a 300 personas, 400 personas lo va a someter a una fila para hacerse un PCR o una prueba? Incluso la prueba de soplido que... Que nosotros hicimos un estudio comparativo con PCR con un 91% de, 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 de efectividad. Eh, crearía un caos en los aeropuertos. Entonces, Pero antes, ¿cómo se hacía? No ideal. Se le es, hacía una prueba rápida cuando llegaban al aeropuerto. Se hizo el intento. Nosotros nunca fuimos partidarios de ese tipo de cosas. Porque además de que no tenían la, la fuerza eh, la diagnóstica claro. eh, suficiente. Eh, entonces lo, lo más saludable es como nos exigen a nosotros, que uno se haga un PCR para entrar a Estados Unidos o a Europa. Entonces no, yo, yo aquí voy a un países, laboratorio. Los países cada eh, país sudamericanos de donde, y centroamericanos igual lo están exigiendo. Lo están exigiendo. exigiendo. Entonces nosotros queremos, y aquí viene el kit de lo que estamos mirando ahora: abrir de par en par las puertas para que se recupere el turismo y la economía. Una parte importante es que hay que admitir. Claro. El turismo es nuestro motor en la economía y, y sería saludable que nos recuperemos. Ahora bien, ahí está, esa es la decisión de tipo económica que se está tomando de política. Pero eso trae como resultado entonces que nos afecta en el plano sanitario. Y si nos afectó el plano sanitario, entonces vienen estos brotes que estamos mirando, que al final termina siendo más costoso. Que exigir una PCR a todo el que llegue al país. No, y pienso que eh, eso igual le mando un mensaje de seguridad al viajero. Por ejemplo, en el caso cuando me toque, a mí me toca ir a algún lugar donde más me exigen en un salón de belleza, en un centro claro. médico donde sea donde yo veo que hay más rigurosidad en la aplicación de las medidas de bioseguridad, yo me siento a la vez mucho más segura. Y creo que ese es un mensaje importante que invitamos a las autoridades a que reflexionen, porque igual mando un mensaje de que bueno, en este país se están cumpliendo los protocolos. Así me es. exigen antes de llegar una prueba, imagino se la exigirán a todos, y estaremos en consecuencia más seguros. Hay otras medidas que han sido implementadas recientemente a partir del pasado miércoles, ¿qué tan satisfecho se siente usted con estas medidas y qué tan efectivas podrían resultar en este momento de crisis? Bueno, las medidas que están ahí, la mayoría estaban contenidas en las políticas que habíamos dejado establecidas. Ellos tienen un 50% en el aforo, por ejemplo, que deben llevar los negocios y empresas. Eso, el tema es que no se está haciendo vigilancia de su cumplimiento. Es decir, o sea, no se está un restaurante que tiene capacidad para eh, 30 personas debe funcionar con 15 nada más. Ahora, ¿quién vigila de que ese restaurante está cumpliendo eso? Un supermercado que tenga capacidad para mm, 600 personas a la vez se supone que solamente debe permitir 300. ¿Quién supervisa que eso se está dando? El fin de semana pasado yo visité varios eh, moles y... Y todos estaban repletos, pero a un nivel desbordante como que no hubiera brotes. Entonces, así no vamos a tener el logro de la contención, porque el acercamiento que eso produce claro. es una violación de la propia norma que se ha establecido. El teletrabajo ya nosotros lo habíamos implementado. Ahí falta una definición del tema de la protección social. Teníamos sentido? fase 1, fase 2. Pa' ti, etcétera, quédate en casa. Todos esos programas sociales son los que han evitado que un, una parte de la población más desprotegida del país no cayeran en la pobreza. Y aún así ya vemos que hay un alrededor de un 3% que aumentó la pobreza a partir del de 16 de agosto y sobre todo con la eliminación de los apoyos sociales que se estaban dando. Fíjense que. La política que seguimos y se elaboró en el gobierno del presidente Medina tenía las medidas sanitarias y tenía las medidas sociales y tenía las medidas con protocolos para el turismo, con protocolos para las empresas, con reducción de aforo, con tele, teletrabajo. Todo ese conjunto de medidas eh, y en el apoyo social Estados Unidos es ahora con el presidente Biden. Porque no lo hacía antes. No, claro, está dando tenía un presidente el que apoyo, no creía en nada de eso. Ni siquiera en la mascarilla. Pero, doctor, es que ya en aquel momento teníamos meses. Pero, ¿tiene nuestro Estado, tiene la República Dominicana los recursos suficientes para continuar con estas ayudas? Supongo, y, y así eh, se evalúa, que las autoridades actuales. Eh, eh, evaluaron, aperturamos la economía, la gente se reintegra a sus trabajos, recuperamos empleos y levantamos las medidas. Sí, desde luego, o sea, hay una limitante económica, eso hay que entenderlo, y el gobierno, eh, el presidente, anda buscando la vía de activar la economía para... Eh, reducir el impacto que está teniendo y que se está cubriendo con deuda ya. Ahora, ese endeudamiento tiene que revisarse en qué se está gastando, porque hay una caída del gasto de capital, de inversión, que es lo que genera empleo, lo que genera movilidad, movilidad en la economía. Económica. Entonces, ese endeudamiento, una parte debiera ser a la protección social, sobre todo cuando ya tenemos vacunas en las que pudiéramos programar un periodo donde tengamos ya 70, 80% de la población cubierta por vacuna que es la, la medida por excelencia que va a contener el virus a pesar de lo que estamos mirando en Chile que tiene una tasa más alta y sin embargo ahora mismo Chile está pasando por una dificultad seria con un porciento todavía más bajo de la población nosotros tenemos apenas un 20-25% de la población vacunada y por tanto hay que ser muy cuidadoso en esa dirección Así es. Doctor, ahora que usted pone, eh, a propósito de que pone en relieve el tema de las vacunas, luego de esta pausa vamos a hablar con más detalles acerca de la vacuna, su importancia y la jornada de vacunación. Ya volvemos. Gracias por continuar en Opiniones. Recuerden nuestras redes sociales arroba Lenis Opiniones y arroba Lenis García G. Doctor, hay mucha gente que están en un escepticismo incluso exagerado con relación a las vacunas. Muchas eh, corrientes, vamos a decir, contrarias a la vacuna, que alegan problemas de fertilidad, que se le va a instalar un chip e eh, incluso que se quiere reducir. La población mundial. Háblenos de la vacuna y de estos criterios. ¿Hay posibilidad de que una vacuna pueda dejar estéril a una mujer o a un hombre, por ejemplo, este tipo de vacunas? Mire, eh, yeah. la verdad es que uno, eh, oyendo ese tipo de criterios anticientíficos y racionales, pues, eh, produce cierta pena de que incluso se esté patrocinando ese tipo de comportamiento social en contra de las vacunas. Tenemos ya más de un siglo en el que las vacunas han sido uno de los factores que ha posibilitado el control de enfermedades eh, de manera efectiva eh, y evitando la mortalidad que producían. Por ejemplo, la viruela. Que eh, se vino a controlar hacia 1980 al final. La viruela eh, apareció, se dice que hace 10.000 años, pero al menos ha sido identificada en el cadáver, la momia de Ramsés V, en el 349 a.C. Ya era, y ve a qué nivel llegaba que estamos hablando de un faraón que muere por la viruela. Cuando Cortés invade México, es derrotado por los aztecas y recibe un contingente de refuerzo de España, dentro de lo cual había algunos soldados que estaban afectados de viruela. Los nativos aztecas no tenían inmunidad como tenían los europeos ya frente a, a la viruela, y eso produjo entonces que con ese pequeño contingente que tenía Pizarro pudiera derrotar a los aztecas que tenían un ejército mucho mayor. Lo derrota la viruela, no lo derrota, no lo derrota Pizarro. Derrota lo mismo su, pasó su con el exterminio ahí. de nuestros indios aquí, donde la viruela jugó un papel importante para ese exterminio también. Doctor, pero hay algo que sí eh, tiene mucha lógica y es el hecho de que esas vacunas que conocemos como tradicionales y que todos las tenemos porque están dentro del protocolo infantil de vacunación, tuvieron un tiempo importante de maduración, de observación y cumplieron con todas y cada una de las fases. Pero qué pasa, estas vacunas han tenido que producirse sí, eso es un error. de manera acelerada. Eso es un error. Recuerde que nosotros tuvimos el MERS y el y el SARS primero. 2000, de, y el coronavirus existía también. Es, esos tipos, son coronavirus, claro. coronavirus. De manera que la investigación del coronavirus hace casi 20 años que está en curso. Y todo el acervo creado en esas investigaciones del SAR y el MERS es la que sirvió de apoyo para lograr lo que aparenta como en un año se produjo vacuna. No, 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 no. Es que ya las investigaciones de los coronavirus estaban en curso. Es más, el ARN mensajero tiene alrededor de 10 años y yo digo que probablemente la doctora eh, húngara... Eh, judeo-húngara que eh, inventó y descubrió esta, esta vacuna, algún premio Nobel eh, será merecedora, porque esa es la innovación que tenemos. La vacuna china es el mismo método tradicional de virus muerto atenuado. Por cierto, doctor, una, una de mis preguntas era esa, ¿cuál es la diferencia entre... Una vacuna y otra, por ejemplo, la Pfizer, que tiene muy buena eh, recomendación a nivel de mercado en este proceso, la Sinovac, que es la China, la AstraZeneca, ¿cuál es la diferencia en los compuestos y, y la efectividad de estas vacunas? Y usted, ¿cuál se pondría o cuál se puso? Ya me puse las dos vacunas Sinovac, ya me la puse. Eh, la sinovac es el virus, el virus muerto. O sea, eso es lo que tradicionalmente se ha hecho en vacunas. De manera que ahí no hay nada que, que, que inventar. Virus este es muerto para que atenuado. genere el anticuerpo. Entonces se inocula y inmediatamente la inmunidad humoral y celular identifica al invasor y produce, digamos, fotografía, dice, y pone en todos los, los carteles, se busca. Y donde quiera que aparece, lo identifica, lo controla y evita su reproducción. En el caso del ARN como Pfizer, que funciona por el eh, ARM mensajero, eh, lo que se ha tomado son partículas de ARN del virus y que son las que se inoculan, pero que producen exactamente el desenca desencadenan la respuesta inmunitaria también pero por una vía alterna, no el no virus. De manera total, directa. Exacto, sino el ARN mensajero, que está siempre dentro de la, la constitución celular del virus. O sea, la, la diferencia es cómo llega, eh, cómo se genera exact, los anticuerpos. Exactamente. Entonces, Una, una con el virus completo y la otra con, con el ARN mensajero. Hay muchas eh, inquietudes y qué bueno que usted hace esta aclaración en torno a las personas que ya eh, han superado la COVID-19. ¿Cuál es el tiempo adecuado para que estas personas se vacunen? Y si las vacunas lo que hacen es inocular el virus, en el caso de la Sinovac, muerto, vamos a decirlo de manera llana, ¿por qué tienen que vacunarse entonces las personas que ya tienen el virus muerto de manera natural? Porque no tenemos todavía evidencias de cuánto va a durar la inmunidad natural. Es decir, a mí me afecta el virus pasó la enfermedad y el cuerpo que ha contactado al virus ya y lo ha vivido desarrolla una inmunidad natural como si fuera la que inocula el virus atenuado. Entonces, ¿cuánto dura esa inmunidad? No lo sabemos. No hay mecanismo ya, por para, ejemplo, para, como para en el caso de la influenza monitorearlo, por ejemplo. Es que no tenemos el tiempo suficiente, porque la influenza sabemos que todos los años viene una variedad diferente. Y entonces en este caso no tenemos ese tiempo para haber estudiado, eh, es decir que hay que esperar con el tiempo saber si la inmunidad se prolonga más allá del año. Yo me vacuno de influenza todos los años. Yo también. Pero cada una que viene no es la misma, es sobre las variedades que están circulando y que habitualmente se hace una vigilancia sanitaria centinela, como se llama, para saber cuáles son los virus que están circulando se manda a un laboratorio molecular que determina si es este el mismo del año pasado o no y sobre esa base entonces los laboratorios producen la nueva vacuna entonces en ese caso no tenemos certeza del tiempo que dura la inmunidad natural no, cuál es su pero sí hay que vacunarse 45 a 60 días después ponerse al menos una dosis ah, de reforzamiento de la actividad inmunitaria que ya el cuerpo está desarrollando por la presencia del virus. ¿Con estas vacunas podremos lograr entonces la llamada inmunidad de rebaño? Ese, ese es el fin, eh, básicamente, llegar a 70-75%, de manera que la mayoría de la población, al estar vacunada y tener esa inmunidad, bloquea la transmisión o la gravedad que se pueda producir, como estamos mirando, con una mortalidad enorme. Eh, América es líder en materia de mortalidad con 1.550 eh, fallecidos por millón de habitantes. Lamentablemente. Mientras y es que a nivel penoso. mundial es de 450. Es muy penoso, doctor. Yo le quiero invitar ahora a que veamos Los cinco más. ¿Qué le parece? Muy bien. Esta semana en Los cinco más hablaremos sobre una serie de recomendaciones realizadas por el Partido de la Liberación Dominicana al gobierno como aporte para reducir el impacto del COVID-19 que ha provocado nuevas medidas para frenar su avance. En la posición número 5. Tener estricto control fronterizo. Que se establezcan en aeropuertos y puertos solicitudes de pruebas PCR o de antígeno obligatorio a todos los que ingresen al territorio nacional, salvo en casos de personas que ya tengan todas las dosis de vacuna, además de cerrar el paso fronterizo terrestre con Haití. Posición número 4 visitas para vacuna. Que se realicen campañas de visita casa por casa en operativos combinados en coordinación con otras entidades del gobierno como el Ministerio de Defensa, Policía Nacional, COE y Defensa Civil. Número 3. Control en centro de labores. Que los servidores públicos regresen en su gran mayoría al teletrabajo, estableciendo un máximo de empleados presenciales en cada sector y vigilar el cumplimiento del aforo en las empresas. Número 2. Volver a las pruebas gratis. Que las PCR se tomen sin restricción de una sola al año como está estipulado para, de ese modo, tener mayor control de los registros sobre las infecciones por COVID. Además de retomar la atención domiciliaria presencial y telefónica tal como se hacía en los primeros meses de pandemia. Y finalmente, en la posición número 1, completar la fase de vacunación. Hacen un llamado a la población a vacunarse y mantener todas las medidas de prevención y distanciamiento social como disposición más acertada para lograr frenar el negativo y letal impacto del virus. En los cinco o más hemos presentado cinco recomendaciones del Partido de la Liberación Dominicana al gobierno para reducir el impacto del COVID. Doctor, ¿qué pasó después de esta rueda de prensa? Lo ha llamado el gobierno actual para darle espacio a estas sugerencias. ¿Qué ha pasado? Bueno, después de la rueda de prensa, el secretario general del partido, Charlie Mariotti, envió una comunicación al presidente eh, poniendo lo que había, se había dicho en la rueda de prensa a disposición del gobierno, eh, los locales y los técnicos del partido. El PLD tiene una un gran contingente de técnicos que no solamente fueron los que trabajaron eh, desde el inicio en esta pandemia, en la planificación, ejecución y control del, del virus, sino además eh, que son muchos y con experiencia. Entonces, este es un tema nacional, es un tema país, es un tema que nos daña a todos y por tanto entendíamos que era necesario apoyar al gobierno en estos momentos porque el efecto sobre el pueblo dominicano sería horrible, como está siendo en estos momentos. Hay que ir a los hospitales y clínicas, el llanto, eh, el reclamo de camas, de unidades de cuidados intensivos de oxígeno que se está produciendo, eso es horrible. Eso es drama que se están no, no, viviendo. Es, real, es realmente dramático. Yo decía que me acuerdan en aquella película de Dustin Hoffman eh, y René. Eh, no me acuerdo la actriz eh, Estallido, eh, eh, que eh, estaban eh, exhibiendo la respuesta de Estados Unidos a eh, la llegada del ébola, que llegó a través de un mono, en un barco, etcétera, etcétera. Y ahí se describe todo el procedimiento que de, de seguimiento, localización, origen, control, aislamiento poblacional, etcétera, tratamientos que se inventaron en ese momento, o sea. Y, y lograron contener eh, el brote. El brote, que es fue sí. una epidemia en ese momento. Es exactamente. Entonces, aquí, eh, esa situación eh, que tenemos ahora, que se están dando en otros países y se ha exacerbado con este brote, el Partido de la Liberación Dominicana entiende de que hay que convocar a todo el liderazgo nacional, económico, social, religioso, político, para que demos una respuesta conjunta a esto. Porque las iglesias tienen gente y precisamente eh, tenemos informe de iglesias que han estado desorientando a sus feligreses diciéndole que es un chip que eso eh, hace daño etcétera no es verdad entonces por eso decimos el liderazgo todo tiene que reunirse y eh, llevar a toda eh, la población la mejor información para que la gente se vacune, para que siga con las medidas de prevención, el uso de mascarillas, las medidas de higiene, el distanciamiento, hasta que completemos una tasa de vacunación suficiente que nos permita. ¿Cuánto tener sería suficiente, doctor? Sobre 75%. Bien, tenemos que hacer una pausa. En breve continuamos con esta interesante conversación con el doctor Rafael Sánchez Cárdenas. Seguimos en opiniones, doctor. ¿Los locales del partido ya están siendo utilizados para el plan de vacunación? En esta rueda de prensa vimos que fue una de las propuestas presentadas por ustedes. Sí, ya estamos precisamente eh, habilitando los locales del partido a nivel nacional. Estamos eh, preparando los equipos técnicos que van a estar allá dando apoyo porque no es solamente para vacunar sino también para que eso, por ejemplo, eh, estamos hablando de más de 100 epidemiólogos de campo que, y técnicos eh, salubristas que se pondrían al servicio del, del Estado en las diferentes localidades para hacer eh, localización de casos, rastreo, PCR, aislamientos, todo el procedimiento epidemiológico de control en los territorios, eh, digamos, de, de, de mapa caliente. Que es importante porque donde están más fuertes esos contagios, pues hay que producir y hay que recordar nueva vez a San Francisco de Macorís que tuvimos que cerrar por todos lados e ir casa por casa realizando el rastreo de casos, aislamiento. Y en ese momento teníamos algo en Aguayo, que era un complejo de apartamentos y ahí íbamos llevando a los positivos o sintomáticos para aislarlos para aislarlo de sus comunidades y familias, porque si no la transmisión se Continuaba iba a mantener. Doctor, ¿y, ¿y esas coordinaciones se están haciendo con una respuesta afirmativa ya desde el gobierno o lo están haciendo ustedes de manera unilateral? ¿Le han llamado no, no, directamente ya, eh, para decirle sí, vamos a, a trabajar con ustedes, gracias? ¿Qué ha pasado? El presidente Abinader llamó al secretario general, eh, eh, le encargó al ministro Paliza, en ese sentido, el ministro Paliza eh, salió del país y encargó al Ministro de Salud para las coordinaciones ya el Ministro de Salud llamó al Secretario Charlie Mariotti y esperamos a la mayor brevedad que podamos intensificar esa colaboración y apoyo que el Partido de la Liberación Dominicana ha ofrecido al gobierno y que con mucho gusto siguiendo el compromiso y la visión que tenemos de que esto es un tema país todos debemos aportar y ojalá las iglesias, los empresarios, la sociedad civil se sumen a este esfuerzo nacional de control. Muy bien, eh, hay otro de los temas que usted planteaba, era lo de las pruebas PCR. Recientemente se emitió una resolución donde se limitaba a los laboratorios a cubrir solo una PCR por año. ¿Qué impacto pudo haber tenido o tendría? Eh, la reducción de las pruebas en esto que estamos viviendo actualmente. Impacto tiene varios. Uno de ellos sobre el gasto de bolsillo de la gente. Uno de los problemas que tiene la salud nacional es que de cada 100 pesos que se gasta en salud, 44 lo pone el bolsillo del, del demandante de salud, del ciudadano. ciudadano. Si una PCR que vale 4.300 pesos en unos acuerdos eh, firmados ya no lo va a ser cubierto gratuitamente, sino que pasa al bolsillo de la gente. Entonces, eso significa que Menos en un país verdad. donde los salarios están en la mayoría entre 25 mil y 10 mil, ¿qué impacto tendría 4.300 pesos sobre una gente con un salario tan bajo claro, como ese? Claro. Es una cosa grande. En segundo lugar, no hay vigilancia epidemiológica sin PCR. El ministro de Salud con mucha razón ha dicho que se está haciendo ahora. La vigilancia para que sea efectiva tiene que tener connotación nacional y acciones con todas las direcciones provinciales y de área que van recogiendo en función de la búsqueda activa de casos, los, los, los sintomáticos, prueba, si está positivo, aislamiento, sea domiciliario o lugares que deben ser restablecidos para facilitar... Que aquellas familias que no tengan, digamos, la infraestructura del hogar suficiente para aislar a una persona, pues tengan un, un lugar a la cual acudir sin que se afecte el resto de la familia. Muy bien. Hay, hay otro aspecto. Usted hablaba de que la, de la nacionalidad, la, la amplitud de las medidas en el caso de las pruebas. Eh, ¿Qué tan efectivo pudiera ser en un territorio pequeño como el nuestro el hecho de que solo 25 provincias se le endurecieran las medidas a raíz de este repunte y dejaran cinco provincias excluidas de, de, de estas medidas? De hecho, se flexibilizó en esas cinco provincias. ¿No pudiera esto generar a futuro una migración? De la crisis de las zonas donde sí hay un proceso ahora mismo, a aquellas donde la gente pueda entender que todo va bien y que están bien y esto genere un comportamiento inadecuado en la, en la población? Bueno, el hecho son 32 provincias. El hecho que se reconozca que son 25 y que no es el Gran Santo Domingo y San Cristóbal eh, incluida, nos da a nosotros una dimensión de por dónde andan las cosas. Pero hay otra, otro detalle a, a tomar en cuenta. El Gran Santo Domingo. Al Distrito Nacional ingresan diariamente entre 1.5 y 1.7 millones de personas que vienen al centro de contagio y que luego vuelven a sus comunidades. ¿Qué tenemos que esperar con esa situación de que el número de contagio en las poblaciones de origen a las que esta gente está moviéndose tiene una tendencia en base a ese comportamiento de la economía y social que estamos eh, 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 mirando? de modo pues que tomar todas esas provincias yo pienso que es lo menos que se puede hacer y hacer intervenciones oportunas a mayor densidad poblacional mayor peligro de contagio cuanto más disgregado por eso usted ve que en el campo por la dispersión que hay eh, no se dan esos contagios de esa manera como se dan en las grandes ciudades usted en una torre donde viven 15, 16, 20, 30 familias tienen más posibilidades de contagios que los que tienen unos campesinos que están con viviendas eh, dispersas. Bien, doctor, hay una pregunta que me mandan por aquí unos seguidores y es que tienen duda de si la sustancia que se aplica en la primera y segunda inoculación son distintas. La, funcionan. Eh, han salido todavía pocos estudios. Cuando se tomó la decisión se basaba en observación clínica esencialmente. Eh, pero ya empiezan a salir los papers, eh, las investigaciones que dan cuenta de que realmente hay un resultado positivo. El hecho de que usted empiece a mover la, la inmunidad, la respuesta inmunitaria vía la inoculación de un virus atenuado. O muerto, o lo haga vía ARN, está moviendo la respuesta inmunitaria en ambos casos. De manera que hasta ahora no hay evidencia de que eso sea dañino para el, el, ser, para humano. el ser humano. Pero eh, esta persona me comenta que fue a, a vacunarse y le dijeron que en ese momento no le podían poner la primera dosis porque solo estaban vacunando segunda la pregunta va direccionada a que si son diferentes en esencia las sustancias de la primera vacuna y de la segunda aunque sean de la misma marca o del mismo fabricante no, si, si es Sinovac es la misma es la misma, lo que yo pienso que desde el punto de vista organizacional, okay. donde estamos motivando a la gente que se vaya a vacunar y yo llego a un punto de vacunación no me pueden decir si queremos que toda la población no, es solamente la dos, hay que tener dosis para todo el que llegue el que captamos con una primera dosis estamos en el camino adecuado, metiendo en riel, digamos, de alguna manera a ese eh, ciudadano. Y si es la segunda, pues lógicamente está completando su dosificación. De modo que los puntos de vacunación tienen que ser abiertos en ese sentido, sea una o sean dos la segunda dosis. Muy bien, doctor, una última pregunta, que el tiempo lamentablemente se nos agotó. A las personas que, que nos ven, que puedan tener dudas en cuanto a cuál es el momento donde las vacunas o las personas ya vacunadas con su segunda dosis tienen científicamente la protección o los anticuerpos ya suficientes para una protección adecuada contra la COVID-19? En los estudios de, la, de las vacunas se establece eh, eso. Una primera dosis, por ejemplo, de Sinovac, se ha visto que produce de 10 a 30% de incremento de la respuesta. La segunda dosis entonces la lleva a 50, 60 y 65 de manera que eso va incrementando. ¿En cuántos días aproximadamente? ¿Cuál es Fíjese el tiempo? que una primera dosis llega a la segunda a los, 20, a los de 25 días. a 30 días aproximadamente de manera que en ese tiempo la primera dosis va incrementando la respuesta inmunitaria al ponerse la segunda 30 días después es de suponerse de que todavía va a seguir subiendo pero un mes posterior todavía el organismo sigue generando anticuerpos para eh, eh, enfrentar al virus. Ah, muchísimas gracias, doctor. Importantísima esa respuesta porque se ha puesto en duda el hecho de que una persona estaba vacunada y le dio COVID, como quiera. La vacuna no evita el contagio, pero sí evita eh, la letalidad ¿no? de, de la enfermedad. Evita y también reduce la gravedad de la enfermedad. Y es bueno decir lo siguiente, hasta ahora eh, solamente 0.01% de las personas que han recibido dos dosis se han notificado como contagiadas. El resto, 99. tanto por ciento, está dando resultados positivos. ¿Por qué este por ciento que ha tenido la segunda dosis se ha infectado? Hay que investigar ese 0.1% tan bajo, pero tiene evidentemente que ver con el tema de las condiciones del individuo y sus capacidades para la respuesta inmunológica. Yo creo que lo que indican los datos va en esa dirección. Hay que vacunarse, tenemos que motivar a amigos, familiares, pobladores a que nos vacunemos. De esa manera vamos a retornar a la normalidad, que no será la anterior. Bueno, señores, muchísimas gracias por acompañarnos, doctor. Siempre de verdad que resulta sumamente interesante conversar con usted sobre temas que son tan importantes para nosotros, para el país, para nuestra salud. Recuerden que aquí la opinión es de todos.